Bueno, creo que esto ya funciona. Os voy a dejar una cosa aquí en el chat y caduca en 7 días, así que bueno, igual debería meter la intro. Ahora la voy a desactivar y ahora voy a poner Instagram y ya estoy por aquí. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Pues no lo tengo muy claro. No tenía ganas de hacer tabla de cuadritos. El ordenador va a despegar. No sé muy bien por qué, pero va a despegar. Está el ventilador a tope. Lo tenía que haber reiniciado o algo. Sí, es para Discord. Entonces, pues eso es. Caduca en 7 días. De momento no la voy a hacer perpetua. Y de momento tampoco la voy a poner en los vídeos. Así que podéis ir entrando, pues los que venís al directo o los que me seguís por la lista de correo. Que estará también en. Lo envío, ¿no? Lo envié la semana pasada y. Y lo enviaré esta semana también. Bueno, hoy os voy a hacer un pequeño haul en directo. No, a ver, es que no es nada del otro mundo. Lo tengo todo aquí, en la bolsa de Harry Potter. Ah, tengo tengo esto hecho un desastre. No quiero que se me estropee. A ver, esto es el papel este que ya lo conocéis. ¿Por qué me he traído estos papeles? Los tenía en casa, aunque este no lo he usado. Este no, todavía no lo he probado, pero sí que he probado los de Paul Rubens. Me gustan más estos. Sí. Me gustan más los de Bahojón que los de Paul Rubens. ¿Me he traído el de Paul Rubens? Ah, no me lo he traído. Bueno, da igual. Esto. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Si no tengo la cámara de arriba enchufada. Bueno, pues os lo enseño aquí. Este es el mismo, solo que este pone que es la versión académica. No sé qué diferencia hay. Esta es la versión artista y esta es la versión académica. Supongo que hay dos versiones, porque en Arte Miranda los han sacado ahora con. Tienen portadas con ilustradores o con pintores de aquí, de España. Por ejemplo, el artístico tiene portadas de pintores y supongo que es este, tiene portadas de ilustradores. Pero no sé qué diferencia hay, porque yo cuando compré el amarillo, cuando compré este, compré uno que tiene el grano demasiado grueso y no me gusta. Entonces no me animo a usarlo. Y estos dos tienen el grano más fino. O sea, este es liso. El de la tapa así como salmón es liso y el de la tapa verde es grano medio, pero grano medio de verdad. O sea, un grano medio parecido al que conocemos de aquí. Porque, bueno, el Paul Rubens, el que tengo estrenado, no lo tengo aquí, lo tengo en casa porque aquí no está. Pensaba cogerlo, pero no lo he cogido. Pero aquí tengo uno que es nuevo. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Bueno, este da igual. Es la misma textura. Y esta es una textura mucho más vasta. Entonces, yo creo que el hall donde os enseñé estos papeles está ya subido. Yo creo que sí. Entonces estaba este que es 100% algodón y estaban los 50% algodón. Este es un poquito más fino, un poquito, tampoco se va a los trigos, pero el que es 50% algodón es bastante vasto a la hora de pintar y no me acaba de convencer. No me acaba de gustar. Es este. No sé. Así que pues voy a probar estos del Bauhaus.
Y a ver qué tal, porque estos no están mal de precio. Estos que pone que son académicos, no están mal de precio. Creo que os los he dejado en la descripción. Y qué más te... Bueno, lo que voy a probar en este vídeo, a ver, aquí tengo una bolsa con 200 godets, que la voy a dejar por ahí. Y esto es lo que os voy a enseñar en este vídeo, que es muy bonito. Bueno, aquí llevo... esto ya no es un hobby ni nada. Esto es que me lo he traído porque pensaba grabar un vídeo que no he grabado. Y ya está. Así que lo grabaré mañana. Porque hoy, mañana o no sé, no me apetece mucho grabar ahora porque tengo como... Yo no sé cuántos vídeos tengo. Tengo creo que 20 vídeos por subir con jersey de invierno. A ver, tengo que conectar la cámara de arriba. No sé si saldrá Instagram. Ahí. Sí, ha salido Instagram porque siempre sale. Bueno, es igual. Vale. Cámara de arriba. Bueno, aquí están los papeles. Mirad que son más pequeños que estos. Son más pequeños que los de Paul Rubens, pero bueno, tampoco es tan grave. Hay una cosa muy guay. Esto. Esto es un plato. A ver, el color no me acaba de gustar porque es como crema un poco grisáceo. No sé dónde entra del todo en plano. Aquí. Es que como voy con retardo. Aquí, no lo sé, no sé, ahí más o menos. Ahí. Vale, es un plato que me ha costado 2 euros. 2 euros. Entonces, pues estoy muy contenta. Lo quería en blanco, los he visto en blanco, pero sí, esto es como una bandeja de sushi o algo así. Y he visto que en blanco hay, a veces hay en blanco, pero me he pasado hoy y no tenía, solo tenían estos. No he cogido otro, pero bueno, porque no llevaba dinero suelto y pagar 2 euros con el móvil, pues igual me miran mal. Así que no he cogido otro, pero... Y tampoco iba a coger 10. O sí, podría hacerlo, pero es que no tengo sitio para guardarlos. Pero mola mucho, se limpia enseguida. No, no, es un plato de sushi. Es un plato normal y corriente. Tengo otro que también compré. Esto lo compré la semana pasada. Este todavía no lo he probado, pero este es más clásico. Este es un plato plato. ¿Veis? Un plato redondo, bueno, cuadrado. Y lo que buscaba era algo parecido a esto, pero como de cristal, de esos que son tipo cristal, que no sé, que la marca que se conocía en los 80 era Arcopal. Pues ese tipo de cristal buscaba y no lo encontré. Pero bueno, este es blanco, supongo que irá bien, pero lo prefiero la bandeja esta larga, la verdad. Pero que molan. Baratos y eso. Entonces yo tenía una paleta supuestamente de pintura, que era como una bandeja blanca, en AliExpress, que valía 15 euros. Puede que esté desenfocado, no sé qué le pasa hoy a la cámara. Está un poquito idiota. No me quería enfocar del todo. Y se me ha vuelto a olvidar coger el otro objetivo. Y en fin, quería coger el otro objetivo que es más angular, pero se me ha olvidado. Así que, pues eso, platos, 2 euros. Pero bueno, ya intentaré encontrarlo en blanco porque este color es un poco roñoso, pero da igual. De hecho, tengo una paleta de esas de flor que es más o menos de este color, que no es blanca, blanca, que es la que compré en V Piera. Me gustan más las que son blancas, blancas. Bueno, las acuarelas. Estas son. Me las he comprado, no sé si se ven en plano. ¿Se ven aquí? Aquí no, 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 no lo sé. Es que va como 15 segundos retrasado. Ahora. Vale, son. Me las he comprado por la caja.
exclusivamente por la caja, porque esto tenía muy mala pinta y no me equivocaba. Lleva un sobre con papel, no sé lo que he hecho con él, creo que me lo he dejado en casa, pero mirad qué caja más bonita. Entonces, me quiero comprar unas acuarelas, que ya las veréis, y las quiero meter en esta caja. Bueno, ahora se ve todo lleno de reflejos. A ver si consigo. Espera, me voy al OBS porque aquí. ¡Ostras! Estoy de lado. Espérate, que la cámara se ha ido de lado. Ya decía yo. Se ha ido el plano de lado y además se ha hecho como muy grande. ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada. No entiendo qué ha pasado con el plano de la cámara. No, no sé, no sé lo que ha pasado. Bueno, vale, pues lo voy a hacer grande otra vez. No sé. No, no. Creo que ya sé lo que pasa. Vale, sí. Ay, no, que la tengo configurada en modo foto. Ahora. Por eso iba raro. La tenía configurada en modo foto y estaba un poquito rarita. Bueno, mirad. Aquí, que no refleja tanto. Mirad qué bonitas. Y ahí. Bueno, es roja la caja entera. Es preciosa, es preciosa. Eso sí, lo que hay aquí dentro no creo que vaya a ser gran cosa. Tiene los cuatro espacios, son bastante gorditos. O sea, es de estas que son así como redondas, que me gustan mucho. Y entonces los cuatro espacios están ahí bastante profundos. Aunque yo no suelo usar, prefiero usar aparte que usar la paleta. Lleva este papel. Supongo que con los colores los pondré ahí todos en chino. Y estos son las acuarelas que tienen. ¡Ay! Llevaban un sacapuntas. Se me habrá quedado en casa. Bueno, es igual. Llevan un pincel con muy buena pinta. Llevan un lápiz que hay que sacarle punta. Este, bueno, este lo aprovecharé. Llevan una mierda de estas. Y esto es la bandeja. Esta ya la he sacado. De hecho, la voy a sacar. Y además, las pastillas se pueden sacar. Lo que pasa es que las he intentado meter en un godet, que habéis visto que tengo el cargamento, y no caben. No caben en los godets. Así que, pues nada. No sé dónde las voy a meter, porque obviamente las voy a sacar de aquí, porque esta caja la quiero para otra cosa. Sí, son tiza total, o sombra de ojos, o qué sé yo. Entonces tengo dos. Voy a quitar de momento el papel de aquí porque ahora mismo no lo vamos a usar. Tengo dos sombras de ojos, tengo estas y tengo estas. O sea, estas son aún peor. Aún peor. Estas venían en esta caja. En esta caja ahora tengo otra cosa. Seguro que algunos adivináis qué tengo aquí. Bueno, de hecho lo puse en Instagram. O sea que tampoco hay que pensar mucho. Entonces, esto también es horroroso. Mirad, es que es horrible. Es que vamos, ni las carioca en sus mejores tiempos. ¿Se podrían poner los godets con un pequeño imán? Sí. Se podrían poner, de hecho ahora pegaré godets ahí dentro. Bueno, no, no pegaré godets ahí dentro porque yo las acuarelas que quiero meter ahí ya vienen con godets. Lo que pasa es que todavía no las he comprado. Pero vamos a probar esto, va. Esto va a ser horrible. Bueno, mirad que estas también vienen con un súper pincel. Bueno, este no está tan mal. No está tan mal. Lo esperaba peor. Eso sí, ahora no intentes ponerle el plástico. Súper pinceles. He cogido estos pinceles. No he cogido los pinceles buenos. Porque no quiero meter los pinceles buenos aquí. No quiero.
Tengo por ahí unas hobby, unas carioca o algo de eso, sí. De hecho, tengo las dos. Y es que, a ver, no serán muy diferentes al tacto, ¿eh? Llevo papelillos. Y yo el precio pegado. Bueno, estas son más lisas, pero estas me recuerdan totalmente a las hobby que yo tenía de pequeña. Y no sé si son como estas. Sí, el tacto es parecido. Este es peor. Mira, puedo hacer swatches con el dedo. Son sombras de ojos, de verdad. Totalmente sombras de ojos. Voy a ver qué papel cojo. Yo tenía toallitas, sí. Tengo la cajonera toda pintada de acuarela de colores. Menos mal que es acuarela y se va. Pero bueno. Vamos a ver, ¿dónde tengo yo? Aquí. ¿Dónde estás? Bueno, aquí está el grande. Vamos a probarlas aquí. Uy, qué ruido más desagradable. ¿Cuáles pruebo primero? Yo creo que estas, porque estas tienen una pinta horrorosa. Estas también, pero estas aún más. Estas son tiza total, sí. A ver si entra el plano. No. Aquí. Y vamos a cerrar diafragma o no sé. Creo que esto cierra diafragma o no sé qué botones, nunca lo sé. Cuando está ahí arriba nunca sé con qué cierro diafragma y con qué cambio velocidad. Aquí. Bueno, no tengo ninguna fe en esto. Ninguna fe. Me encanta el jersey. ¿De dónde es? Pues no tengo ni idea. Supongo que es del Primark. Pero no lo sé. Este lo tengo ya el año pasado, el otro. ¿Qué he hecho? Acabo de meter el pincel en la Coca-Cola. Menos mal que era limpio. De verdad, ¿eh? Y ahora me voy a beber yo esto. Estaba limpio, pero me fío. Me lo voy a beber. Me lo voy a beber. ¿Por qué lo he metido aquí? En serio. No sé si me atrevo. A ver, esto no tenía nada. Era nuevo. O sea, no era nuevo, pero este lo lavé el otro día. Sigo viva. Bueno, a ver. Tenía que llegar el día. Ha llegado pronto. Algún día también me lavaré los dientes con jabón, eso lo sé. Bueno, vamos a empezar por el blanco. Ah, mirad, a ver, qué. De hecho, yo esto lo he hecho, esto que voy a hacer ahora, lo he hecho en un vídeo que todavía no vais a ver, con unas acuarelas de marca. Pues no pintan, aquellas sí pintaban. Pero, a ver, pintaban porque eran mucho más cremosas. Bueno, vamos a ello. Bueno, parece que cojo blanco, por lo menos blanco cojo. El blanco obviamente pues no veis nada, así que a ver, que voy a meter todavía el pincel aún en la caja, en la taza. Amarillo. Uf, mirad, ¿eh? Es como un poco horrible. Bueno, no está tan mal. O sea, para la malísima pinta que tenían, no está tan mal. El otro, uy, este amarillo ha cambiado de color.
Uf, nada de nada. A ver este otro amarillo. Les cuesta un poquito. Pero es que son totalmente. Son como. Bueno, oye, este no está mal. Son como pastillas de. De tiza. Me ha parecido que gritaba alguien en el rellano. Pues que griten, a mí me da igual, yo estoy aquí encerrada. Esta no va. No, esta no va. Uf. Uno po va, uno medio potente, uno que no va. Uno medio potente, uno que no va. Vamos a ver esta. Esta también está cogiendo. Claro, esta le toca, esta le toca ir. Bueno, no está mal. Oye, que estas me costaron 7 euros, ¿eh? 7 euros. Siete, este no va. Uno sí, uno no, ¿eh? Parece que de momento se está cumpliendo la norma. Bueno, fosforito ahí. Uf. A ver este. No, este. Madre mía. Este que se ha mojado, bueno, que lo he mojado sin querer. Este es como cuando llueve y el suelo está muy seco y se chupa toda el agua. Pues así. Cuando llueve en cemento, este no va. Este no. No. Na, na, na. Este no, 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 no estoy cogiendo nada. Bueno. Estas son de esas desesperantes que le das a los niños para que odien el arte. ¿Qué hago yo con esto? ¿Tirarlo a la basura? Uf. Estas son 7 euros, no sé cuántos colores lleva, no los he contado. Pero a ver, esta la compré por la caja, ¿eh? Este tampoco va. Porque la caja era lo que estaba buscando. A ver, no es muy buena la caja. A ver, este marrón, no, yo qué sé, qué es esto. Mira, este parece que sí ha cogido color. Uy, este le tocaba funcionar. ¿Por cuál voy? Verde. Madre mía. Igual cojo. Nada, no hay. No hay de dónde sacar el otro verde. Ostras. Bueno, este ha cogido color. Mira. Se tenía buen día. Este, bueno, así, así. Pero es que mirad cómo se secan, ¿eh? Es como eso, cuando llueve y hace mucho tiempo que no ha llovido. ¡Qué horror! ¡Qué horribles! Esta no va. Uf. Mirad esto. Es que yo no sé si ahí se aprecia. Pero de verdad, es como los charcos. ¡Qué horror! Esto se lo das a un niño y te lo tira a la cabeza. Vaya tela. Bueno, este parece que va a pintar. Ahí. Hostia, qué color, por favor.
Pero si está sucio total. Estás compiten con las prima marketing. Mirad otro, no, no. Yo sabía que iban a ser horribles, pero no esperaba tanto, ¿eh? Esperaba algo como las Giorgione o algo así. Que las Giorgione, bueno, no son gran cosa, pero no son así de horribles. Hostia, qué colores. Buah. Mira, igual este color en buena calidad no estaría, no sería un color feo. Pero son todos como grisáceos. Igual es la capa de roña esa que tienen por encima. Luego te metes en las en AliExpress, en los comentarios de la gente y ves ahí, oh, high quality, y dices, pero high quality ¿de qué? Yo tenía muy claro que las compraba por la caja, pero que esto no iba a ser bueno. Este, mira además, o sea, amarillos, naranjas y rojos, verdes, azules, gris y vuelven otra vez rojos y morados y otro naranja. ¿Qué les pasa? Oye, pues igual podría, pero es que este pigmento debe ser una mierda como un palo. Una mierda como un palo, no. Como una casa. Una mierda pinchada en un palo. Me he dado cuenta de una cosa. Cuando ahora YouTube te pone subtítulos automáticamente. Antes, bueno, creo que también lo ponía, pero tú no tenías control sobre ellos, ni podías hacer nada, ni podías revisarlos. O si podías revisarlos, yo alguna vez recuerdo haberlos revisado, pero no recuerdo cómo. Pero ahora sí que han puesto una opción mucho más visible en el panel de control. Y estaba. Ayer, no sé qué vídeo fue, estaba revisando los subtítulos que había subido porque hace unos años, hace 5 años, subían cosas muy surrealistas. En plan, yo qué sé, hice un vídeo hace mucho tiempo en el que YouTube decía lo que yo decía en un vídeo que no tenía nada que ver con lo que yo decía en ese vídeo, pero ahora sí que lo coge bastante bien. Hay alguna cosa por ahí que falla y luego también habría que editar todos los tiempos, que yo no he tenido tiempo de hacerlo porque para que aparezcan los subtítulos y se entienda, porque si no, pues van ahí, salen medio salteados y no se entiende nada. Y oye, mira, pues este ocre es mejor que el de las White Nights. Y ay, qué pesadita, hija. Y entonces. Lo que estaba, no sé lo que estaba diciendo. No sé. Es que la Eva Ruiz esta tiene obsesión conmigo y en los directos viene y dice chorradas. Y entonces pues se me ha olvidado lo que estaba diciendo. ¿De qué estaba hablando? Antes de que esta señora me interrumpiera. No lo sé. Bueno, pues da igual. ¡Ah! Oh, ¡qué horror de color! Ah, sí, los subtítulos de YouTube. Pues eso, que ahora han salido, ahora salen y los ponen ellos automáticamente. Y cada vez que yo digo, esto es una mierda, pone esto es una y sale una raya. Sea, increíble. O, no sé, dije, esto no, no sé, esto es una cagada. Pues en cagada sale una raya. Pero de verdad, ¿cómo se puede ser tan hipócrita? Que luego tienen por ahí vídeos de la ultraderecha. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita? Que el otro día me recomendó un canal fascista. A mí. Que solo veo vídeos de papelería y de pinturas y de libros.
Y me sale ahí, lo primero que me sale arriba del todo de las recomendaciones, y además llevaba un porrón de visitas. Y era un canal fascista, es que es muy fuerte. Pero te censuran caca. No sea que la gente se vaya a ofender. Obviamente reporté el canal. Porque es que aquello era vergonzoso. Este color no es feo. No entiendo qué hace ahí, no arriba, pero no es feo. Ese sí. Luego aquí hay un marrón. Bueno, oye, comunista con mucha honra. Lo malo es que utilicen comunista y progresista para insultar. Eso es lo malo. Es la idea que nos está vendiendo ahora los medios de comunicación. Oh, qué malo eres, eres comunista. Oh, qué malo eres. ¿Quieres que todos comamos a finales de mes? Un mensaje bastante peligroso. Bueno, vamos con estas. Blanco. Sí. Bueno, muy blanco no es, pero igual es culpa del agua. ¿Has subido en Instagram unas acuarelas en una caja rosa? No, no me han llegado aún. No me han llegado aún, pero son de Paul Rubens. No, pero no se parecen a las Koi, ¿eh? Son. Tienen la misma textura que tienen esas. Es el cemento este. Miradlo. ¿Y qué hago yo con esto ahora? ¿Qué hago yo con esto? Hombre, lo bueno es que son escolares. Las puedo incluir en el pack de donaciones. Sin caja, eso sí. Porque les he robado la caja. Pero bueno. La numeración de las acuarelas de la cajita pequeña. ¿Esas cuáles eran? No me acuerdo. Ah, sí, las de Paul Rubens. Sí, ahora lo buscaré. Lo tengo en una de esas, en una tabla. Estas son igual de horribles, ¿eh? La presentación es más bonita, están con más orden y tal, pero son igual de horribles. ¿Alguien tiene niños? ¿Quiere frustrarlos? Que le dé esto. Mira, mira qué color. Si ni se ve. J. Flores, que tengo nombre. No me llamo nena. Entonces, pues a lo mejor, ¿sabes? No me llamo nena, no me llamo Cari, no me llamo Cielo, no me llamo ningún tipo de esas cosas. Tengo un nombre. Todas tenemos nombres, no somos nenas, no somos maris, no somos cariños y no somos cielos ni cosas así. Son peores aún, no me lo esperaba. Pues no sé, para confundirte de canal, en fin, ¿qué quieres que te diga?
Ay. El último, ay, no lo tengo, está en casa. Es el tipo pluma. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Arte Miranda no. ¡Qué feas, por favor! Uf. Son bastante. Bueno, esta por lo menos está un poco potente. ¿En Tottenham tienen este tipo de pinceles? Yo en Tottenham he visto los Prado. Ese es. Es que es. A ver, es un pincel que se llama pincel tipo pluma. Espera que lo busco en Skoda. Antes no tenían, pero claro, yo no he ido a Tottenham desde. Desde enero del año pasado. Skoda. Desde enero del año pasado que no he ido a Tottenham. Bueno, también estuvo mucho tiempo cerrado. Perla Barroco último. A ver si lo encuentro. Tendo, fibra, tendo, redondo, pluma. Es este. El del número 10. Y Dolores, tú podrías volver al colegio y aprender un poquito de educación. A la venga. Ya están empezando a llegar las subnormales. Ya están empezando. Que en serio, ¿eh? No, no se pueden hacer varios directos seguidos. Enseguida llega la escoria esta humana. ¿Qué ganas tienen de dar por culo, de verdad? Que se podían morir, o sea, así de claro. En cuanto te da por entrar a soltar odio a un canal, pues chico, que se te vuelva para ti y no sé, te dé una embolia. Es que es así. Que son puta gentuza. Puede ser. Si la gente que no tiene vida tiene 17 cuentas de YouTube, porque claro, como les bloquean en todas partes y no les van a bloquear si es que son retrasados. Estas no las he probado. Oye, pues que se busquen un trabajo o algo así, no sé. Que se peguen cabezazos contra una esquina. Van a aprovechar mejor el tiempo. A ver. ¿Dónde quiero gastar hojas nuevas? Además la envidia, ¿eh? Y con lo que te gastas te podías arreglar los dientes. Pues chico, es que es mi dinero, ¿sabes? No te lo estoy pidiendo a ti y no te importa en lo que yo me gasto mi dinero.
Bueno, estas no sé ni cuáles son, pero voy a seguir por esta hoja. Esto es horrible, ¿eh? Mirad, es que no tienen color. No pintan. Y ayer estaba preocupada por en qué caja voy a meter esto cuando lo saque. Pues en ninguna. Porque esto... Esto no vale para nada. Ah, no me he fijado ni en cómo se llamaba. Que son gente que tiene cierto problema mental, que no tiene vida social y que se aburre y en fin. Bueno, esto es una castaña muy grande. Son peores que las otras. Parecía, mira, un color que tiene potencia. Uf, otro. Dos de 20, 36, creo que hay. Qué horror. No, igual ha sido ese que le he dicho que no me llame nena, que se ha ofendido mucho y entonces pues ha venido con una cuenta de retrasado. Pues nada, qué triste, ¿no? No esperaba que fueran tan malas, la verdad. A ver, no las esperaba buenas, pero no esperaba que fueran tan malas. Así que aquí tiene un papelito que esto es que no se va a poder ni rellenar. Voy a intentarlo con este pincel que es más duro. No, este es el 20, el 18. Voy a intentarlo con este. Es que ni van. Pero la caja es muy bonita. No van, ¿no? A ver, estos van hacia abajo. Oh, este es el pincel que se le cae al pelo. Es que mira, qué triste. Madre mía. Qué horror. Bueno, esa pinta. La caja es esta. A ver, la caja vale la pena. Lo que pasa es que esperaba que las acuarelas no fuesen tan malas. Porque claro, la otra... La otra caja me costó 7 euros, esta vale 13, si no me equivoco. Creo que vale 13. Entonces, bueno, por 13 euros, pues al final una caja vacía te cuesta eso. Te cuesta unos 15 más o menos de ese tamaño. Así que lo que pasa es que las que te cuestan 15 tienen bandeja. Esa no tiene bandeja porque la bandeja era esto. No, esto es que es muy malo. Es escolar, pero escolar horrible. Es como cemento. Y tampoco sé cómo está ordenado esto porque... Ah, no, sí, estas están bien. Las que estaban mal eran las otras.
Ya no sé ni por cuál voy. Esto. Pero no sé por qué estoy rellenando este papel. Por hacer algo. Qué horror. ¿Es peor que las carioca o hobby? Pues yo diría que sí. Si no es peor, es parecido. Pero esto no vale ni para críos, ni para niños, ¿eh? Esto. Uf, no sé qué hacer con estas dos bandejas. Las voy a meter en la caja de donaciones. Y si le pueden sacar algo de partido, ahí con un martillo. Pues oye. Van hacia abajo. En la tabla esta van hacia abajo. Van desde esta hasta abajo. Ver. 10, 11, 12. Eso sí, ahora este, aquí hay un naranja y esto es morado. Pero bueno, pues nada, pues lo voy a pintar. Uf, ese rosa. Pues sí, se van a ir a. Yo pensaba que iban a ser decentes. Pensaba que iban a ser decentes y de hecho había pedido una caja, unas cajas de plástico para hacer un sorteo, pero siendo tan malas ni de coña las voy a sortear. No, porque esto es lo peor. Esto es lo peor, lo peor. Así que se van a ir a las donaciones porque como son escolares, pues no llevarán en teoría nada tóxico y se pueden ir a las donaciones. Bueno, las koi no están mal, pero yo también las meto dentro de las escolares. Las koi para mí son acuarelas escolares y ya está. No. ¿Que cómo va el virus de donde vivo? Hombre, de momento va muy bien. Tenemos la incidencia más baja de España. Estamos sobre 30 o menos. Pero. Este fin de semana se han abierto las fronteras y se nos ha llenado todo de turistas nacionales con incidencias de 300 en sus localidades. Así que, pues no sabemos cómo irá a partir de ahora. Aquí hay un morado, pero eso decía que era azul. Pero bueno, con un poco de suerte, pues estamos todos vacunados de aquí a verano. Yo hoy he preferido no salir. Ayer ya fue un poco horrible. Ya están los grupos de turistas, pero de turistas extranjeros además, por la calle con las bicicletas, cosa que no entiendo. Pero bueno, cosas que no echo de menos desde que empezó la pandemia. No echo de menos a los borrachos a las 3 de la mañana en la puerta de mi casa. No echo de menos a los turistas en bicicleta por el centro de Valencia. No echo de menos las borracheras multitudinarias. No echo de menos las fiestas de los pueblos. Este año nos tocará comernos las fiestas del pueblo.
Qué horror. Pero hay muchas cosas que no echo de menos y que no echaría de menos si no volvieran. De hecho, las voy a echar de más cuando vuelvan. Yo no sé qué pasó el otro día con el vídeo de la Sakura. Yo lo subí el domingo y tuvo 1.000 visitas. Y tenía 1.000 visitas el lunes. Y de pronto el martes se disparó y se plantó en 10.000. No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Hala! Ya está. ¡Qué horror de acuarelas! ¡Qué horror! ¡A la mierda! Esto no lo quiero para nada y no lo debería querer nadie. Bueno, ¿las queréis por la caja? Eso dicen, que vamos a tener fallas en septiembre. Pero no lo sé. Dicen que va a ser una versión light de las fallas. Yo no voy a ir a verlas, eso lo tengo más claro. A menos que ya esté vacunada, pues no voy a ir a verla. ¡Qué horror de acuarelas! ¿Voy a tirar este agua o qué? Quería hacer otra cosa. Ah, sí, ya sé lo que quería hacer. ¿Dónde estáis? ¿Por Rubén son estas? Sí. A ver. Las Paul Rubens. Uy, hay una que se me suelta. Se sale del sitio. Bueno, la primera, que es este color de aquí. Este está en la caja de, en la caja de 48 colores. Este es el C202. Luego, el siguiente, este ya tiene blanco. Todos tienen blanco hasta aquí. Estos ya no. Estos son los especiales esos, que esos no tienen blanco, pero el resto sí. Y además hay algunos, como por ejemplo este azul, que me encanta, pero tiene 1, 2, 3, 4 pigmentos. 4 pigmentos diferentes. ¿Podéis hacer pantallazo? ¿Se ve algo? No sé si se ve algo. ¿Vale? Entonces, la segunda, que es esta de aquí. A 231. La tercera, este naranja. A 253. El rosita. A 232. Bueno, esta primera, sí, rosita naranjoso. Este me lo he comprado. Pero yo no sé si me va a llegar. B101 es este de aquí. El otro rosa, A 225. Este, B102. El morado, A 317. El otro morado más oscuro, B104. Es este de aquí, ¿no? Voy por este, sí. Este de aquí, el A 311. Hay uno que ahora mismo no sé cuál es, que también está en la caja de 48, diría que es este. Voy por este, ¿por cuál voy? Por este. El siguiente, que creo que es este, B105, Lavender Blue, Lavender Violet. Encontré hasta los nombres. Este de aquí, que es este, A356. El otro azul, este, B108. No, espera. Creo que este es este. Y este es este. No. ¡Ah! Ya me he perdido. Este creo que es este. A356. Y este es este. B108. El turquesa. D107. Este creo que también me lo he comprado. El otro turquesa más oscuro. D109. El azul este, que además este tiene como cosas verdes, este me gusta mucho. A123, ese es este. Este verde. B144. Este otro verde.
que es este más oscuro de aquí. A172. El verde claro, este de aquí. B110. Y luego, bueno, estos se ven negros aquí, pero no son negros, que son los cuatro colores estos que molan tanto. B111, B214, E106 y B112. No os los compréis en pack, estos cuatro colores, porque salen más caros que sueltos. Yo me los compré aquí, pero todavía no me han llegado y no sé si me van a llegar. Porque son crema. Ah, se me ha ido. ¿Dónde está AliExpress? Aquí. A ver si. Seguir pedido. Nada. Me dice que se demora hasta junio. Yo me los compré aquí. Me compré los de 14, de hecho. Porque ya que. O sea, los de 18. Ya que estaba, digo, pues me compro los grandes. Y ya está. Aquí. Los cogí de esa tienda y los otros también, el 101 y no sé cuál más, también. Bueno, que no eran de aquí. El 101 sí que era de aquí, pero hubo otros que no. Hubo otros que no los tengo y que los cogí aleatoriamente. Bueno, ¿esto qué hago con esto? Esto se va con, estos pinceles se van con las acuarelas. O sea, yo ya no sé cuántos pinceles de estos de agua tengo. Pero bueno, estos son muy guays. Este está, creo que es este, está en la caja de 48. Prueba las Paul Rubens Opera, son fluorescentes. Ay, no, fluorescentes no. Eso a mí no me gusta. O sea, no, no. Tengo fluorescentes dentro de las Koi porque venían y no me di cuenta. Y es que eso es horrible. Y ahora voy a coger esta caja. Y voy a quitar el plástico. Si puedo. No puedo. La dire de. ¿Qué cajita? ¿De cuál? ¿De esta? Esta está. Estas son las Meilian. A ver si puedo sacar el plástico. Y las Paul Rubens juraría que están. Paul Rubens normales, perladas, pastel. Están. Las Paul Rubens pastel están. Sacado ya esto de aquí. Vale. Joder, pedazo de pegotes de cola. Me voy a cargar la caja. Hala, ya está. Uf, mira. Pero ¿cómo puede llevar estos pegotes de cola aquí? ¿Y esto cómo lo quito? Está la dirección de AliExpress en el vídeo. O sea, en la descripción del vídeo son las que pone Paul Rubens Pastel. Y la de la caja está guay. O sea, lo que es la caja, porque las acuarelas ya hemos visto que eran una mierda. También está. Vale, fuera. Ya está. No, no está del todo, pero igual las toallitas hacen sus milagros.
que he visto un vídeo en el que cogen estas acuarelas y las meten en Godets porque caben. Entonces estas acuarelas son muy guays. Muy guays. Estas os las recomiendo mucho. Son estas. Puede que ya las hayáis visto por aquí. Puede ser. Que están abajo. Son las Mei Liang. Puede que las hayáis visto en un directo. Un directo sorprendente con acuarelas escolares. Pues serán estas. Y la verdad, son una maravilla. O sea, son increíbles. Entonces, pues he visto que las sacaban de aquí, que están pegadas, por cierto. Pero ¿cómo puedes pegar una acuarela a la bandeja? Y las metían en Godets. Son una pasada, ¿eh? O sea, son increíbles. Tengo más Godets. Estos son más finitos, estos me gustan más. Oh, mirad, sí que entran. Buah, genial. ¿Y ahora con dónde las meto? Aquí sin nada. Bueno, ahora veré. ¿Y en estos entran? Bueno, en estos entran a presión. Entran mejor en los finitos que en estos. Ahora no puedo sacarla, así que se va a quedar en este. Ay, qué rabia, porque finitos no tengo más. Esta caja está en 36 y en 24. Yo creo que vale la pena. Vamos, es que para lo que vale, creo que me costó 12 euros. Bueno, sí tengo más. Tengo más aquí dentro. Y estos caben igual, ¿no? Sí. Y aquí también caben 7. Sí, siguen cabiendo, así que perfecto. Puedo sacarlos. Sé por qué usan esto, pero ¿por qué los pegan aquí? No lo entiendo. ¿Por qué los pegan abajo? Necesito un cúter, no tengo. Ah, qué asco. Espera que este tiene cola.
No, estos no salen. No hay manera. Mira, toda la cola ahí pegada. Quedan perfectos, ¿eh? No, sí, eso estoy haciendo, pero es que están pegadas. Es que están pegadas. ¿Qué nos da? No, hay que despegarlas. Pero, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de ponerle cola a esto abajo? Pensaba que iba a ser una operación fácil, pero no. Bueno, la caja es esta. Esta caja me la dio Mabiuska, o sea, me dio el enlace que lo había visto por Amazon. Y mola porque viene en pack. Viene en pack y lleva, a ver, pedidos. Bueno, no sé si seguirá valiendo lo que valía. Porque sí, sigue valiendo lo que valía. Porque la negra vale 15 euros y yo 15 euros pues no me gastaría en esto. Entonces lleva 50 godets, lleva 50 imanes y la caja. Porque yo esta caja la había visto en AliExpress, pero la había visto de las que van pegados abajo. Y esta lleva bandeja. Lleva bandeja y dentro de la bandeja pues te caben. Todas las pastillas y de hecho caben 20. Caben 20 pastillas. ¡Oh, no puedo! Es que esto de verdad, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué le han puesto cola en la parte de abajo? Ya vale 11 euros, pero es que sueltas en AliExpress valen 8. Y esta lleva todas las pastillas para rellenar y los imanes. Entonces, pues yo creo que vale la pena. Por 3 euros más. Mirad que son acuarelas escolares. Pero parecen acuarelas de verdad. Uy, anda, mira, esta tiene un imán pegado. Dios, se pega aquí. Mirad, ¿eh? Le he pegado, es que le pegué a. Compré estos imanes pequeñitos y estuve haciendo cosas y esta se me quedó por ahí. Bueno, a ver. A ver si consigo sacar el resto. Rabia, voy a pegarlas. Les voy a poner imanes ahora, pero estos no, porque esos los tengo que pegar con. Mira, esta ha salido rápido. Aquí no cabe más.
¿Y en qué caja pongo yo esto ahora? ¿Lo pongo en esta? ¿Lo pongo en la de las White Knights? La tengo vacía ya, la de las White Knights. Pero... Lo curioso es que parece que han rellenado las pastillas directamente aquí. Mirad. Pero en cambio van pegadas, no lo entiendo. Han puesto la cola y luego han rellenado esto. No sé. Es muy raro. Sí, además parece que están rellenadas por fases. Mirad, ¿veis que tiene como tres pisos? Se llena un poco, luego se vuelve a llenar y luego se vuelve a llenar porque si no, no hay manera de que se llene decente. Así hasta arriba. Bueno, si es para uso particular, pues obviamente si la rellenas una vez y luego baja hasta las profundidades del océano, pues tampoco hace falta. Esta no sale. Esta no quiere salir. Bueno, voy a quitar esta primero. Faltan, me falta uno.
Este no puedo sacarlo. A ver. Uf. Ah, mira cómo está la mesa, qué asco. Que no quiere salir. Ahora, no. Mala leche tenía y que pe ha pegado esto. Vale, ahora. Joder. Madre que los parió. ¿Qué va? No puedo con las tijeras. Bueno, si os compráis esta tabla, esta paleta de acuarelas, esto va a ser una tortura, a menos que queráis usarlas en el plástico. Ya están. Voy a limpiar esto. Y ahora no sé dónde meterlas. No sé si dejarlas ahí. No sé qué hacer. Bueno, la caja de las White Knights. ¿O dónde? Creo que son 36. Madre que parió a las acuarelas esas malas que encima manchaban. Solo me caben 20 en estas cajitas. Entonces, pues 20 no quiero meter. Ojo, estos godes no me gustan, son muy gordos. Me gustaban más estos finitos. Ah, de hecho estos no caben 6. Ah, sí, sí caben, pero a presión. No, mira, lo que voy a hacer es esto. Coger uno de aquí. Ya caben 6. Bueno, estos imanes son un poco gordos. Un poco. No, no me gustan. Voy a ponerle. Ay, es que los finitos. Tengo que coger el pegamento. Sí, son enormes. Yo creo que para los godos completos irán bien, pero para los pequeños se salen. Esto es que es un coñazo. Estos pequeños se pegan la lata.
No, estos están bien. Estos me gustan. Pues es que hay que ir extendiéndolos. Porque si no se pegan solos. Uy, uy, ¿ves? 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 Ya se está moviendo. Llega un momento que hacen reacción en cadena, se te empiezan todos a pegar y lo que has hecho no vale para nada. Muy bien, no, no le he puesto pegamento. A ver si ahora puedo quitar. Sí, hubo una que ya le puse imán el otro día. Y que se ve que no la rellené. Y se quedó ahí. Muy bien. Quiere ser amiga de la otra. Ahí. Necesito unas pinzas. Este loctite. Bueno, loctite o similar. Míralas, es que se van. En serio, me estoy poniendo ya los dedos blancos de pegamento. Se atraen. Ahí está, ya tenía. Bueno, la voy a dejar aquí para no perder el orden. Bueno, aunque aquí ya se ha perdido el orden, creo yo. Yo ya no sé esto en qué orden va. Me he saltado esta iba aquí. Uy, no, es más difícil, porque entonces me lleno, se me pega el imán en los dedos. Es más fácil ponerlo en el plástico y, pero no hay que acercarlo.
No hay que dejarlos cerca porque si no se atraen. Mira si tiene potencia, que de una parte a otra se pega. Madre mía. Bueno, luego los ordenaré porque ya no sé ni en qué orden estaban. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. Vengas conmigo. Vale, ya está. Bueno, y ahora no sé si ponerlos en esta caja. Mira qué guay. Oh. Claro, es que el problema que tiene esta caja es que no es lisa. Entonces, a ver, los puedo poner ahí en medio. Aquí. Son azules, a mí me da que me faltan morados por ahí. Aquí que caben.
Pero caben muy juntos. Mira, un naranja. Y un rojo. Estos deben ir más o menos aquí. Algo así. Sí. A ver, estos azules. Esto parece azul. Y esto es un verde. Se me han desordenado todas. Otro naranja. Pues nada. Uy. Verdes. Estos son los tierras, el ocre. Ah, se me están pegando los dedos. Más verde, otro rojo. Sea, como agarrarse se agarran bien. Mirad, voy simplemente a cerrar. La tapa, o sea, cerrando. Se ha salido la pintura, pero no de aquí, o sea, no la. Mirad. Pero, claro, este naranja irá aquí. No, aquí. Esto. No sé si me gustan aquí. Aquí dentro. Muévete durante 1 minuto, pero si me estoy moviendo. Hala, ya está, hace trampa. Morados, ¿dónde estarán los morados? Diría que son estos. Mira, qué cantidad de porquería. Tengo que asumir que esto se va a volver de colores, pero no quiero asumirlo. No quiero. Quiero que siga perfecta. Al final me compraré otra. ¿Qué pasó con la leche de almendras? Pues que han cambiado el sabor. Y no me han contestado. O eso, o está mala, pero si está mala, llevo bebiendo leche de almendras mala desde ayer. Así que, y no me ha pasado nada de momento. Estos son los turquesas, juraría. Sea, yo no sé por qué le tienen que cambiar el sabor. Es que ayer pensaba que me había echado en el desayuno leche de arroz, porque hubo un día que me confundí y en vez de comprar una caja de cajas de 6, además. ¿Qué color es ese? Es este. En vez de coger una caja de leche de almendras, porque le habían cambiado el diseño a la caja, cogí una caja de leche de arroz y entonces pensaba que me había tomado esa, ¿no? Este creo que es el negro. Pero esta mañana ya me la vuelvo a tomar y digo, ¿esto qué es? Ya esta mañana no, esta mañana he comprobado que era leche de almendras. Pero está asquerosa. Es que además estaba buena, dices, es cero y está buena, no puede ser, algo. Algo hay ahí que no,
que no me están contando. A ver. Bueno. No sé. No sé. No me acaba de gustar. ¿Qué hago con esto? ¿Las dejo así o qué? Es que están ahí como bailando. Y claro, esta caja es un poco especial. Esta caja no puedo encontrar bandejas que vayan bien dentro de esta caja. Voy a probar si puedo usarlas. Soy un poco maniática. Lo sé. Voy a probar si puedo usarlas. Y de paso pruebo el papel este. Este no lo he probado aún. Bueno, la blanca. Ay, no puedo usarlas aquí. No, no me siento muy cómoda. ¿Dónde está el trapo? Aquí. Estos son morados, creo. ¿Este qué color es? Este es el índigo. Y este también es azul. ¿Y este qué color es? Este es verde. Este es el negro. Estos son marrones. Esto es verde. Esto parece verde. Sí. ¿Cuántos verdes hay que no me caben aquí?
Esto es verde. No, esto es azul. Pues aquí tiene que haber algún violeta. Si eso es azul, ahí tiene que haber algún violeta. Este a lo mejor. Sí. Y este. No, este no. Tampoco. Esto es azul, claramente. Pues este es el índigo. Bueno, da igual si me falta un hueco para el azul. Vale. Bueno, los he agrupado con lógica. A ver. Estos son. Creo que son todos verdes, aunque este. Ah, no, sí, es verde. Verde, verde, verde. Y estos son los marrones. Este no sé qué color es. Ahí. Ah, vale, sí, ya, ya sé qué color es. Bueno, pues ya está. Vale. Lo ponemos ahí. Ya está. Bueno, al final estoy desperdiciando esta hoja en mierdas. Ahora mejor. Ya están ordenadas. Yo esta caja también me la compré por la caja, porque pensaba que las acuarelas iban a ser una mierda, pero no. La verdad es que fueron bastante sorprendentes. Pues este no está mal, este papel me gusta. No sé si se ve algo ahí. Voy a intentar hacer el ocre, que sería con este verde. Bueno, ahora tengo los dos vasos de agua sucios, pero no importa. Con este verde y con. Yo creo que con este. Este. No está mal. He cogido. Este me ha salido demasiado naranja. Voy a ponerle más verde. Me gusta. Más verde. Ahora me he pasado de verde. Bueno, mirad ahora. He sacado un verde guay. Yo creo que si le pongo un poco más, me sale el verde oliva. Este plato es una maravilla. 2 euros. Oh, mirad qué color más bonito.
Arabi de ranking de acuarelas, sí, pero lo quiero dividir en categorías. O sea, esta sería categoría escolar, que desde luego ya sabemos cuáles van a ser las que van a salir perdedoras. Ni siquiera sé si las enseñaré, no quiero volver a ver eso en mi vida. Y luego habrá ranking académico y ranking. Todas mis aguas están sucias. Y ranking. A ver, ¿con qué azul? ¿Con este? ¿Cuál he cogido? ¿Este? No lo sé. No, este no era. Y ranking de profesionales. Que profesionales en realidad no tengo tantas. Tengo las White Knights y tengo las Paul Rubens. No tengo más. Una de estos, ¿no? Este. Oh, morado precioso. Me encantan estas acuarelas. Mirad qué morado. ¿Por qué estoy gastando este papel en esto? Pues no lo sé. No me preguntéis, pero lo estoy gastando en esto. No, Holbein me compré wash. A ver, con este. Bueno, con este tampoco está mal, ¿eh? Lo malo que no sé cuál es cada azul. Porque como tengo aquí el caos, pues no sé cuál es cada azul. Me compré el wash, pero me compré el wash que no era. Me compré el wash acrílico. Las sombras de ojo funcionan como acuarelas, pues no. Lo que pasa es que hay acuarelas que parecen más sombras de ojo que acuarelas. Vamos a meterle aquí un poco de azul. Yo quería pintar algo. Aquí ya tenemos un color un poco guarrete, pero es normal, he mezclado ahí todo lo que podía mezclar. Vamos a ver un naranja. Con este. Y con este. Necesito más amarillo. Ven, en las escolares estas ganan sin ningún tipo de duda. Esto es, vamos, es maravilloso. quiero. ¿Qué color quiero hacer? Ah, esta libreta es muy pequeña. Bueno, este papel mola, ¿eh? El liso está guay. No sé si mola más el de Paul Rubens, a ver. El de Paul Rubens liso es este. Pero este me gusta. El pincel, este es un Skoda versátil plano de un medio. Hostia, y tengo el agua muy sucia. ¿Qué color es este? Ah, este es un morado. Voy a poner un poco de rosa. Ahora voy a hacer pastel. Ahora no, pero ahora después. Me gusta más el otro. Me gusta más el otro papel. Sí.
Me parece más guay el otro papel. O sea, ha sido simplemente, no lo había probado este aún, pero simplemente con una pincelada ya he notado que me gusta más este, porque este tengo la sensación de que se chupa mucho el agua. Este es 50% algodón, este es 100% algodón. ¿Cuáles dirías que son tus criterios para encontrar los mejores? Es decir, ¿qué características son más importantes para dar tu aprobado? Yo soy un poco especial. A ver, a mí me gusta primero que cuando pintas se vean. Eso me gusta. Entonces, en este caso, estas son escolares. Claro, siempre tienes que saber a qué te estás enfrentando. Estas son escolares, pero yo la cojo y hago así y es como, ¡buah! ¡Qué maravilla! Bueno, en este papel es un poco mierda, ¿no? Pero es que este papel es un poco horrible. Todavía no había probado este papel. Pues el de purpurina me gusta. Pero me pasa lo mismo que con el otro bloc, con el bloc azul. Las de purpurina de grado medio de este, ¿cómo se dice? De grano medio. Me parece muy fácil de trabajar e incluso en el grano grueso también. Pero en cambio, en el bloc azul me parece horroroso. No, no me acaba de gustar. Y en este me está pasando algo parecido. En cambio, en este era muy guay. O sea, no. No creo que lo veáis, ¿no? No creo que ahí en el vídeo, de hecho, se está desenfocando. Pero no creo que en el vídeo se vea. Pero aquí es como que cuando pongo el pincel, el agua se va hacia abajo. Y seguramente estará. Este ya está seco. Esto ya está seco. Y lo acabo de poner. En cambio, aquí no se acaba tan rápido. Hombre, se acaba rápido, pero mirad aquí incluso este que sigue mojado. Porque ahí me he pasado tres pueblos con el agua. Vale. Entonces, me gusta más este. Hombre, obviamente lo voy a gastar porque tengo varios blocks. Lo voy a gastar. Pero mirad que cuando vuelvo a pintar me está haciendo rayas. Porque esto ya está seco. Entonces estoy pintando encima, no estoy integrando. Qué cosa más rara. Pues eso, el de purpurina no. Con el de purpurina trabajo bien. No sé si es porque el de purpurina es 100% algodón y este no. A lo mejor es eso. Pero, ¿veis que aquí ya se ha secado? No, no creo que lo veáis. Pero aquí ya se ha secado y me está quedando la mancha cuando paso por encima. Y eso, que con el de purpurina sí que trabajo bien. Pero con este. Este todavía no lo había probado. Solo había probado el azul, que es exactamente igual que el negro. Pero bueno, es el mismo. Tengo aquí el negro. Y el azul no me convence demasiado. No. Y me pasa lo mismo con. Es el mismo papel. El negro y el azul es exactamente el mismo papel. Me pasa igual. Es como si se chuparan el agua demasiado rápido. No sé. No me acaban de gustar. Pero bueno, tengo un montón, así que tengo que gastarlos. ¿Y el de algodón? Pero creo que me voy a quedar con los Bauhaus, sin ningún tipo de duda. El de algodón que. Bueno, un poquito, parece que un poquito mejor, aunque la sensación es bastante similar. Es similar a. Aquí se quedan como mates. No sé si lo veis. Pero es similar a la del bloc, el que tenía aquí una bailarina. Y ese no es 100% algodón, ese es 50% algodón. Este en teoría sí es 100% algodón. Pero es lo mismo, me pasa igual. Me pasa igual. Tengo un poco de rabia. Tengo un poco de rabia. A ver, este. Vamos a probar este. Uy. No. Es que es como que el papel, este, el de Paul Rubens, es como si apagara los colores. Es una cosa un poco extraña.
No sé, aquí están mucho más vivos que aquí. Y aquí pasa igual. Me gustan mucho las acuarelas, pero el papel, el papel no me gusta tanto. Así que me voy a quedar con este, con el Bao-Hong. Creo que es, me gusta más. Bueno, con este y con el de purpurina. El de purpurina me gusta mucho. Y luego tengo algo más, ¿no? Ah, bueno, este aún no lo he probado. Este no lo quiero probar. Este es muy caro. Este es el Winsor & Newton. Este es muy caro. No quiero probarlo. A ver, voy a pintar una esquinita. Está usando este naranja. No sé si era este. Bueno, ya sabemos por qué es caro. Aunque no creáis que es tan diferente a pintar en en ese verde, ¿eh? No es tan distinto. Y el verde vale la mitad. Pero sí, aquí se mantiene. Es que la sensación con este, yo no sé si se llega a ver en cámara, pero es como si pusieras el pincel y se estuviera chupando el agua nada más pasarlo. Es una cosa un poco extraña. No sé, igual es acostumbrarse. ¿Son del mismo blanco? Pues sí, más o menos. Igual estos son un poco más amarillos. No sé qué decir. Bah, este mola mucho. Este es muy guay. Pero es muy caro. Este, hasta que yo no sepa volver a usar las cosas, no lo voy a usar. No, no me atrevo. Luego es de esos papeles que se están ahí sin usar durante años y años y años. Bueno, pero el pincel que estoy usando es el mismo. Pero la sensación es muy distinta. Esto que son dos papeles lisos, la sensación al pintar es muy distinta. Que aquí se seca enseguida. O sea, pasas aquí y vas pasando aquí, pasa, es como si estuvieras usando rotuladores, Tombow, que haces una raya y a la siguiente que haces ya se te superpone. Pues es eso, a ver, que igual si lo mojo entero, igual si lo mojo entero la cosa mejora. No sé. Ahora no lo voy a mojar porque tengo las dos aguas que tengo aquí están sucias como ellas solas. Así que no voy a hacerlo. Pero y yo creo que hoy ya vamos bien, ¿no? Tengo aquí un desastre que no es normal. Pues este me ha gustado un montón. Me he llevado yo la. Estoy con el azul de Paul Rubens en casa y con el de la bailarina. Y estaba ahí sufriendo un poco, pero igual me tendría que llevar estos en vez de esos. Este me ha gustado mucho, me los he comprado pequeñitos. Mirad que son más pequeños incluso que los Paul Rubens. Son. A ver, bueno, este ya está seco, puedo ponerlo encima si quiero. ¿Veis que son un poco más pequeños? Tanto de aquí como de aquí. Pero bueno, tamaño. 18 por 12 y medio. Y estos no sé qué tamaño tienen, porque no sé si lo pone. Sí, 13,5 por 19 y medio. Ay. A ver, que no me pepa el agua sucia. Que eso va a ser peor que meter el pincel en la Coca-Cola. Que me saltan la espuma a las gafas. Pues está caliente. Está muy caliente. Ahora se empieza a notar que las Coca-Colas están calientes. Voy a tener que enchufar la nevera.
Bueno, no sé si tengo que probar algo más o qué. Tengo que hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Oh. Bueno, tengo aquí el 100% algodón, pero el artista, lo que pasa es que ese grano no me gusta. Ese grano me siento un poco incómoda con él. Bueno, estos los tendré que gastar. Mirad que todavía el Bauhong todavía tiene manchas que tienen agua, que no se han secado. En cambio, el otro ya lo puedo cerrar si me apetece. A ver. Aquí tengo este. Este es que yo me equivoqué al comprarlo. O sea, no esperaba que el grano grueso no fuese así. Es muy grueso. Me gusta el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja no está mal. ¿Y dónde tiene la apertura? Aquí. Pero me he dejado los pinceles guays en casa. ¡Ah! Da igual. Sí que quiero ahora probar una cosa. Es que este es muy raro. Es muy raro, es que es muy gordo. ¿Para qué puedo usar yo esto? Igual para paisaje o algo así, pero yo no pinto paisaje. Paisaje yo. Pues creo que me gusta más el Academic que el... A ver, este rojo, ¿cómo es? Que el otro. Que este, que es el profesional. Pero claro, es que este es grano gordo. Y grano gordo... No sé qué acuarelas fueron estas. No tengo ni idea. Recuerdo que esto lo hice en un vídeo, pero no sé qué usé. No me acuerdo. Igual eran las Paul Rubens. Porque fue el vídeo en el que abrí esto. ¿Veis que este? Ah, no, no, no se ha secado. Pues no, el otro se seca mucho antes, el Paul Rubens. Este sigue, lo he corrido y todo. Pero este tipo de grano pues no me convence. No me gusta nada. Bueno, el agua está muy guarra. Sí, igual para nubes y cosas de esas, este papel va bien. Aquí lo normal es hacerse un bocetillo antes. Pasado. No, pero no se seca. Aquí este no se seca. No es como el otro. De hecho, puedo mezclar dentro. Puedo mezclar con
en el papel. Ay, quiero probar. No, no las tengo. ¿Qué he hecho con ellas? Quiero probar cómo se ven estas. Los colores estos guays en este papel. Si mi agua estuviera un poco más limpia. No, este papel está bien. Este papel mola. No debería hacer esto. No debería. Esto no está seco. Uy, este color no es el que yo esperaba. Espera, ¿qué color he cogido? Tengo que hacerme una carta con esto. Porque no tengo ni idea de lo que hay ahí. No tengo ni idea. Tengo que hacerme una carta para ver cómo están ordenados los colores. De hecho, voy a hacerla ya. ¿Qué hora es? Ah, es pronto. Pensaba que eran ya casi las 8. A ver, ¿en qué papel la puedo hacer? En el Canson. La haré en el canso. ¿Y mis tijeras dónde están? Creo que me las he llevado por ahí. Me queda un poco pequeña. Voy a cambiar el agua. Porque no, si no, esto va a ser un desastre. En la taza, igual yo no debería ponerlas tan cerca del ordenador.
En la taza en la que he estado aclarando el pincel con las acuarelas esas del principio del directo, había un dedo de poso. Un dedo ahí de yo qué sé qué. Qué asco. Pero que son para niños, no, no pueden hacer. A ver, este amarillo está sucio. O sea, este amarillo, no, este blanco. Este amarillo también está un poco sucio. Bueno, el blanco, este sé que es blanco, obviamente. A ver, ¿cómo dibujo yo esto aquí y que me quepa? Diferencia de papeles, ¿eh? Este color era guay. Pero aquí no lo parece. Es más rosa. Esta paleta es horrible. No sé si puedo vivir con ella. No lo sé. Ya estamos. Este rosa igual debería ir aquí, a esta parte. Pues sí, este rojo debería ir aquí y este rosa aquí. De momento la voy a dejar. Ya me la dibujaré bien. Sí, ese rosa debería ir ahí. ¡No! Bueno, no pasa nada. Y tanto, desentona totalmente ahí ese rojo. No te puedes fiar del color de la pastilla. ¿Por qué están activados los ventiladores? Es que no lo entiendo. El otro morado que tendrían que ir igual al revés. Y este morado. Bueno, los azules están sin ordenar. Estos son casi iguales. Este es el índigo. O el gris paint, no estoy muy segura.
porque depende a veces de la paleta, le llaman de una forma o de otra. Los colores son casi iguales. Estos tres. Uy, ahí se me ha colado un poco de verde. Pues ahí está. Por lo menos ya sé lo que hay dentro. Que a veces no se sabe. Voy a usar este papel para una cosa. A lo bestia.
Este sí que es menos oscuro. Pero este no, bueno, no está mal, ¿eh? Madre mía. Verde. Este sí parece negro. Negro, negro. El azul. Uy, se está doblando todo. El papel es una mierda. Aquí, este es como un blue black. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué pasada. Este tengo muchas ganas de este. Pues es como un gris. Qué decepción. Bueno, un poco soso. Este no me gusta. Mi favorito es este. Y este también me gusta mucho. Y a ver el último. El último es el marrón. El más guay, el rojo y el azul. Bueno, este ahora que se está secando me gusta más. Leí que eran que llevan tinta. No sé si es verdad. No sé qué marca son. Pero bueno, son tipo las curetaque, pero no son curetaque. A ver, ya tengo aquí papeles empezados. Vamos a ver aquí cómo funciona. Porque este se está doblando. Este me encanta. Wow. Aquí tiene mucha más potencia. Este es el Paul Rubens. Qué colores más guays. Aunque esto supongo que no se podrá ni mezclar ni nada, no sé.
Chulísimo. Este es muy chulo. El amarillo. Mira qué raro, es como, no sé, no, es como crema. Wow. Es opaco. Este aquí es opaco total. Es como wash. Que de hecho en la Scureta que había un papel que ponía que eran wash, ¿eh? Uf, madre mía. Me voy a tener que poner 3 litros de agua. No, este no voy a conseguir sacar nada de él aquí. Porque me he pasado 3 pueblos cogiendo. Así que no. No voy a sacar nada en este papel. Llevo demasiada pintura en el pincel. No voy a conseguir nada de nada. A ver. Y luego además se seca enseguida. A ver si consigo quitar. ¿Dónde está mi trapo? Bueno, no sé si tiene sentido que haga esto, porque ahí todo ahí está a la máxima potencia. A ver, este era el verde. Este también es bonito, el verde este. A ver si no me paso esta vez tanto como con el marrón este raro. Uf. Madre mía, no tiene nada que ver con este papel con aquel, ¿eh? Nada, nada que ver. Y ahora podría coger el... Madre mía. Voy a intentar quitar también de aquí. Este es mi favorito. Bueno, este y este. A ver aquí cómo se ve. No me van a caber los todos. Me va a faltar el marrón. No me cabe. Uf, madre mía. A ver, que arreglar el pincel. Qué bonito. ¿Y si le pongo? No, ahora no puedo ponerle. Ahora lo haré, en el otro papel lo haré. Y este que es el único que me cabe, porque el otro no me va a caber, lo pondré por ahí.
Que no está tan mal. Pues me ha faltado el último. El último me da rabia, lo quiero probar. Aquí lo pondré ahí en pequeño. Estoy poniendo por encima de vosotros, pero da igual. Es guay este también, ¿eh? Nada que ver este papel con el otro. Y ahora voy a ver aquí. 100% algodón. Mira, no lo voy a hacer en la Winsor & Newton porque es caro. Y no voy a usar la Winsor & Newton para hacer esto. Pero tengo ganas. A ver, a ver. Dios, qué color más bonito. No tengo ni idea de qué marca son. No lo sé. Buah. Son estilo las curetaque, pero madre mía. Qué bonito. Pero no tienen. Es que no tienen marca. Aquí solo pone Japanese color. Shadow Black. Pero no sé si están en la descripción del vídeo. De todas formas. A ver. Es que estas las pedí hace un montón de tiempo. Y no sé dónde las tendré. Porque son de antes de las rebajas. Me tardaron en llegar un montón. A ver si las encuentro. Están. Ah, voy ahora, ahora lo subo. ¿Dónde están? Es que además solo pedí eso a la tienda. Ay, mira aquí. Tienen también las otras. Lo que pasa es que, claro, esto tardó tanto. Son estas. Y luego tienen las otras que también las quiero, lo que no sé es cuándo, que son colores un poco más claros. Y creo que tienen unas blancas, de esas como. Las curetaque, que todavía no las he probado, por cierto. Hace como 1000 años que las tengo y todavía no las he probado. Voy a pintar encima de estas cosas. Joder. Qué colores. Claro, aquí encima como tiene este grano. Parecen, porque aquí estoy haciendo una tinta plana, no estoy haciendo nada más. Pero parece que tienen textura. Qué bonito. Yo me podría pasar la vida haciendo cuadros de estos. Es totalmente opaco. Totalmente opaco.
ver si consigo que se vea la transparencia. Le estoy sacando un poco de pintura porque vaya tela. Bluish black. Acabo de coger 100 kilos de pintura. Me falta hoja. Pinturas camaleón, no, pero esas creo que son las blancas, ¿no? Las que se pintan de una forma en blanco y de otra en negro. O estas se llaman así, no tengo ni idea. Yo las vi, las compré. Y luego quiero las otras, las que hay que tienen un muñequito. Bueno, que está el muñequito en el anuncio, pero no sé por qué está el muñequito. Pero quiero esas también, pero ya las conseguiré. Quítate. El púrpura. Cada vez los estoy haciendo más grandes porque intento sacar algo de color de ellos. Madre mía. Estos dos aún se ve el color que es, pero esto es que es negro. Es negro. Y me falta el marrón. Que lo voy a poner aquí. Que también es negro. Y ahora voy a probar una cosa. Estoy destrozando mi obra de arte de antes. ¿Cómo se me ocurre? Cureta que hay de este color, yo no las he visto. Uy, el agua y el portátil. Pues sí, mezclan. Bueno, no mucho. Yo creo que el color es el mismo. A ver, que le voy a poner más azul.
Es inútil mezclarlas. Es inútil mezclarlas porque depende del último color que añadas, ese es el dominante. Bueno, quizá este es un poco más morado que este. Quizá. Que por algo tiene azul. Pero poco. A lo mejor es más morado porque está sobre esta cosa azul. Yo las curetas que las he usado poco. Por no decir nada. Todavía no. Es que yo tengo poco tiempo. Y la caja es demasiado grande como para que me la pueda llevar a casa y usarla allí. Así que solo la uso aquí. Bueno, estas me gustan mucho. Ah, no, mira, aquí sí que se ve que el color es un poquito diferente a ese. Mezclan un poco raro. Pero mezclan. Claro, tampoco tenemos mucho rango, ¿no? Porque son todas acuarelas que llevan negro. Bueno, acuarelas o lo que sean. No sé muy bien lo que son. Uf, pues bueno, son ya las 8. Ostras. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque tengo que recoger todo esto. Así que la semana que viene no creo que haya directo. Creo que voy a hacer directos cada 2 semanas porque necesito tiempo libre. Y tengo que editar y tengo que grabar y tengo que hacer muchas cosas, aparte de estar aquí 4 horas probando cosas. Entonces, pues eso, que habrá cada 2 semanas, seguramente, no todas las semanas. A ver. No sé si habéis venido aquí, pero os lo dejo ahí. Y acordaos que caduca. Caduca, entonces, mira qué diferencia entre este papel y esto. No tiene nada que ver. Bueno, mirad el plato, ¿eh? Esto que es una toallita, ahora lo limpiaré en el agua. Pero mirad qué pasada. Es el plato perfecto. Maravilloso. A ver, esto va así. Bueno, esto igual lo debería dejar abierto, ¿no? Que se seque. Suluboya. Yo sé que aquí debajo ponen cosas, pero como ahora están mojadas. Aquí pone bokuundo.co.jp. Pero pues no sé. Bokuundo.co.jp. Qué guay, qué bonito. Oh, me encantan. Voy a dejarlo ahí que se seque. Cuando se seca se queda plano. Este papel me gusta por eso. Y tengo aquí un buen desastre. Tengo que fregar y todo. Pues nada, que lo dejo por hoy. La semana que viene, pues no sé si os pondré vídeo extra. Uy, mira la cola esta. O qué haremos, pero directo ya os digo yo que no. Directo no, la semana que viene no, porque si no es que no me da la vida. Entonces, y debería grabar algún vídeo con ropa menos de invierno, porque todos los que tengo hasta ahora son con ropa de invierno. Oh, qué maravilla de plato, de verdad. Bueno, nada, espero que lo hayáis pasado bien por aquí. Nos vemos pronto en directo otra vez.
Todo sucio. Os dejo. A ver, espera que cambie la cámara. Cámara, 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 cámara. Aquí. Ah, Instagram. En el próximo yo supongo que haré un... Haré otra tabla de esas de mezclas. De masoquismo puro. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Ya veremos. Así que... Y voy llena de todo. Tengo que limpiar ahora todo esto, recoger. Y nada, y para casa, a editar. Ay, qué rabia, no me gusta nada cómo ha quedado esta tablita. Porque este papel es muy malo. Pero bueno, por lo menos pues me hago una idea de lo que hay aquí. Porque si no, con esto cerrado es que no tengo ni idea. O sea, con esto cerrado. Con las acuarelas ahí puestas sin más, pues no sé lo que son. Creo que voy a poner este plástico. Lo iba a tirar, pero me parece que lo voy a conservar. Lo voy a dejar ahí y así. Pues mira. ¡Ay, no cabe! Ya está por ahí el niño que grita. Bueno, yo ahora no voy a salir. Ese niño me da miedo. Así que menos mal que aún me queda recoger. Porque salir con ese niño, pues no, no me atrevo. No sé lo que es. Ese niño, no sé lo que es. No sé si es un niño, si es un animal. Es que no lo sé. Pero bueno. Es algo que grita. Creo que ya se ha callado. Sí, normal que se le oiga. Si es que da terror. Ay, mira. Ya que tengo las tijeras. Yo quería ir a IKEA esta semana y coger trapitos de estos. Pues ya iré la que viene, o la otra, o la otra, o no sé cuándo iré. Bueno, me voy. Espero que os haya gustado el directo. El sábado digo, uf, el lunes habrá vídeo. Todavía no sé el qué. No sé el qué, porque tengo varios editados. Sigue gritando. Y no sé lo que voy a poner. No tengo ni idea, pero bueno, ya pondré pues lo que sea, lo que se me ocurra y lo que... Tengo miedo. Tengo miedo de lo que está pasando ahí fuera. Ya pondré eso, pondré pues no tengo ni idea, no sé lo que voy a subir. No lo sé. Os pondré una encuesta en el chat o por ahí, en alguna parte. ¿Me ha saltado pintura al portátil? Sí. Qué bien. Y aquí también. Bueno, pero esta es seca. Estas trocitos de esos de las pastillas. No es buena idea hacer esto con el portátil ahí, pero bueno. No es buena idea. Pues nada, que me voy, que voy a poner ya. La despedida esta, los créditos. Nos vemos la semana que viene con vídeos normales. Y en un par de semanas pues ya nos vemos con otro directo. Venga. A ver si encuentro los créditos. Hasta luego.